Aquí les traigo un tutorial para explicarle a ustedes cómo ustedes pueden en su teléfono, ¿ok?, convertir cualquier archivo, foto, imágenes o documento en este formato, en el formato este PDF, para poder enviárselo a una oficina o a cierta persona, porque hay a veces que tienes que cambiar el formato en ese el archivo para poder enviárselo a alguien, ¿ok? Especialmente las oficinas, ¿ok? Entonces, pues, en su teléfono, ustedes van aquí a la Play Store, ¿ok? Van aquí, la abren y en la baja de búsqueda, ustedes escriben este nombre, TapScan, ¿ok? Ustedes escriben ese nombre y se les va a descargar e instalar esta, ¿cómo se dice?, aplicación en el teléfono. Entonces, vamos a darle un toque con el dedo para poder abrirla. Entonces, ahora aquí, yo voy a tomar una foto de un documento que quiero convertir en PDF y enviárselo a alguien. Pues voy aquí a la cámara, aquí le doy un toque con el dedo. Entonces, ahora quiero tomar una foto, escanear ese documento, le doy un toque con el dedo a la camarita. Esperemos. Entonces, ahora estos puntitos que están aquí con el dedo podemos moverlo para marcar la parte que queremos enviar. Pongo el dedo arriba y bajo hacia abajo. Entonces, pongo el dedo arriba a la izquierda y bajo hacia abajo. Aquí hago lo mismo y aquí abajo hago lo mismo para marcar lo que quiero enviar. Más o menos quiero enviar ese pedazo, ¿ok? Entonces, si acaso me arrepentí, quiero enviar la página completa, la foto completa, pues voy aquí y le doy un toque con el dedo. Entonces, si me arrepentí otra vez y no quiero mandar más que este pedazo, pues voy aquí y le doy un toque otra vez para que vuelva hacia atrás, ¿ok? Entonces, ahora aquí nos da la opción de poder rotar la imagen o la foto, ¿ok? Dándole un toque con el dedo, podemos cambiarla de posición, ¿ok? ¿Ok? Entonces, ahora como estoy satisfecho, pues vamos aquí, le damos un toque con el dedo, aquí. Toque con el dedo, esperemos. Ok, entonces aquí abajito nos da unos filtros para poder añadírselo a más oscuro, más claro, pero yo lo dejo en automático. Y aquí lo mismo, pueden oscurecerlo, aclarar el documento y aquí lo mismo. Pero yo como estoy satisfecho, pues voy aquí, le doy un toque con el dedo. Esperemos. Ok, entonces ahora este es el documento y quiero añadirle una foto o una imagen al documento. Pero ahora voy aquí, le doy un toque con el dedo y cualquier foto que ustedes tengan en Gallery pueden enviársela, o un video también, ¿entiendes? Pero yo voy a enviar esta foto, ahí le doy un toque con el dedo. Entonces, aquí abajito me indica que marqué solamente una, pero ahí le doy un toque con el dedo. Entonces, esperemos que se añade. Que entonces, podemos hacer aquí lo mismo, ¿entiendes? Para marcar lo que queremos enviar, pero yo quiero enviar la imagen completa. Entonces, pero lo que hago es que voy aquí, le doy un toque con el dedo para enviar la imagen completa. Ahora, como estoy satisfecho, voy aquí, le doy un toque con el dedo. Esperemos que se manipule. Entonces, aquí nos da la opción de unos filtros, pero que yo lo dejo en automático. ¿Entiendes? Voy aquí ahora, le doy un toque con el dedo. Esperemos. Ok, entonces ustedes pueden añadir más fotos, más imágenes al documento, pero yo con uno basta. Entonces, voy aquí ahora. Aquí donde está el lápiz este, le doy un toque con el dedo para cambiar el nombre al archivo. ¿Okay? Quiero cambiar el nombre al archivo. Aquí me está dando el día y la hora. O también vamos a dejar eso así, porque este es el día y la hora que yo envié el documento. Pero quiero ponerle mi nombre. ¿Okay? Quiero ponerle mi nombre. ¿Okay? Entonces, aquí tengo pruebas que yo envié ese día
y esta hora yo envié este documento a esa oficina o a esa persona, tengo pruebas. Entonces voy aquí, doy un toque con el dedo. Entonces ahora voy aquí, aquí le doy un toque con el dedo. Entonces ahora la versión gratis nos da tres opciones: baja, mediana y regular. La máxima es que pagar, pero con la regular créanme que es suficiente. Y aseguremos que marquemos esta PDF, ¿ok? Entonces aquí abajito dice save. Ahí le damos un toque con el dedo. Esperemos que se manipule. Entonces aquí nos da la opción de poder enviársela usando cualquiera de estas aplicaciones, ¿ok? Ustedes pueden enviársela a la persona con usando Gmail o su correo electrónico a las personas que ustedes quieran, ¿ok? Entonces ya como estoy satisfecho, ¿entiende? Pues ahora vengo, cierro la aplicación porque ya terminé. Entonces se me guarda una copia aquí, ¿ves? Así tengo prueba de que yo envié a esa oficina o a esa persona este documento, se la envié ese día y esta hora con el nombre mío, ¿ok? O sea, si acaso quiero eliminarlo, pues voy aquí, le doy un clic y lo elimino, ¿ok? Algo simple y sencillo. Espero que le saque mucho provecho esta aplicación, una aplicación gratis, buena, y así usted tiene la oportunidad de cambiarle el formato a su documento y enviárselo a quien ustedes quieran. Ok, pues no se olviden el dedito para arriba y nos vemos en la próxima.